Al iniciar esta transmisión en vivo del semanario Notigirón correspondiente al lunes 27 de agosto, reciban el cordial saludo, amigos televidentes de los cantones Girón y Santa Isabel que nos sintonizan a través de la señal de Visión al Sur y también a quienes nos siguen por la internet en achiras.net.es en cualquier parte del planeta. La invitación a participar de la programación mediante llamadas telefónicas a nuestro teléfono fijo el 2275-573. Puede enviar mensajes de texto o WhatsApp al 098-488-6690. Puede enviarnos también mensajes a nuestras cuentas de Facebook Live. Sus comentarios son bienvenidos. Les recordamos que este espacio informativo es de categoría A, apto para todo público con contenidos informativos o de opinión y informativos educativos y culturales. Los titulares les damos a conocer de inmediato. Distrito de Educación entregó kits de uniformes para estudiantes de inicial. Está prohibido direccionar la compra de útiles o uniformes estudiantiles. En vivo hoy nos acompañará la señorita Berta Sari, presidente de la comunidad de la Inmaculada de Cachiloma. También estaremos dándoles a conocer sobre el que se prepara para festejar 166 años de parroquialización. Prefectura anuncia terminación de asfaltado de 2 kilómetros de calles en Girón. De igual manera, el GAD municipal de Girón. Bomberos locales colaboraron con sus similares de El Pangui. Y una lamentable información, padre e hija mueren al caer desde el puente del Rircay. Y también les daremos a conocer que 89 perros y gatos fueron esterilizados. Esto y más en el desarrollo de este presente informativo. Atención a las farmacias de turno en Lenta Farmacia Enis, que es una farmacia de atención permanente, el teléfono 301-3933. En el Cantón Girón, de turno municipal, que está localizada en la calle Elías Astudillo y Eugenio Espejo, al momento por trabajos de refacción del edificio. Teléfono 2275-910. Y en el Cantón Santa Isabel, farmacia 20 de enero, en la plazoleta 20 de enero y 3 de noviembre. Teléfono 2270-431. Hacemos aquí una pausa y ya regresamos de inmediato. Se construye la nueva minería. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a New York, New Jersey, Minneapolis. Giros todos los días. Encomiendas, martes, miércoles y sábados. Estamos en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba, en Cumbe, San Fernando, Chumblín. En Agengua cancele planillas de teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. En Calzado Sebastián le ofrecemos todo tipo de zapatos para damas, caballeros y niños. Diversidad de marcas nacionales e importadas. Modelos y colores para todos los gustos. Además,
uniformes estudiantiles y más artículos. Productos con garantía y precios sin igual. Los esperamos en Girón, en la García Moreno y Arturo Sández, esquina. Se construye la nueva minería. Hasta ahora, en cumplimiento de los trabajos correspondientes al 2018 y el presupuesto participativo municipal, hemos solicitado una entrevista con la arquitecta Melba Cárdenas, directora de planificación del GAD municipal de Girón. Se nos ha indicado que este miércoles en el Palacio Municipal se mantendrá una sesión con la Comisión de Presupuesto, en la cual se tratará sobre este tema. Por lo tanto, se brindará la información requerida en los días subsiguientes. Y la directora distrital de Educación 01D03 de Girón a Santa Isabel, ingeniera Eulalia Ortiz, personalmente el martes 21 de agosto hizo la entrega de los kits de uniformes para estudiantes de inicial para los planteles educativos régimen Sierra previo al inicio de clases el próximo lunes en forma escalonada. El acto se cumplió en el Salón de Actos de la Escuela Juan José Flores. Los directores de los planteles educativos recibieron el aporte del Estado. El personal docente regresó a sus actividades desde el lunes anterior, indicó Ortiz. Pues efectivamente ya nuestros compañeros maestros se integraron a partir del día 20 del presente mes y año ya a sus labores, una vez que han hecho uso de sus merecidas vacaciones. Pues agradecerles a ellos por el apoyo brindado el día de hoy, que acudieron a este prestigioso plantel educativo Juan José Flores para recibir los kits de uniformes que serán entregados oportunamente a nuestros estudiantes. Las instituciones beneficiarias son en su mayoría de régimen Sierra, hablemos de un número de 19 instituciones educativas de las 21. El uniforme se entrega a todos los niveles que son de inicial, excepto las instituciones del sector rural que reciben uniformes para todos los estudiantes. El total de kits de uniformes alcanza a 686. Cada kit está compuesto por 6 prendas. Como usted pudo constatar, comprende 6 camisetas, 2 calentadores y un buzo. La inversión aproximada de estos 686 kits de uniformes alcanza o bordean los $19,000 que ha invertido el Ministerio de Educación, y el día de hoy hacemos la entrega oportuna de estos kits que forman parte de los recursos educativos que nuestros niños necesitan para iniciar el nuevo año lectivo que estamos próximos a inaugurar, lo que es el 3 de septiembre. Durante el transcurso del año lectivo también tenemos que hacer hincapié y que se debe el uso de redes y los mismos, pues para eso se nos entrega, porque está utilizado a diario y de la mejor manera. Y eso tenemos que hacer conciencia de nuestros padres y familias que nos representan. Muy agradecida a nombre de mis compañeros directores, señora Eulalia Ortiz, por esta gestión amplia que hizo usted para la gestión de uniformes para nuestros niños y niñas. Queremos agradecimiento al señor ministro, al señor presidente de la República, aquí está, por el adelanto de la educación, brindando la educación de la gran calidad a nuestros niños y niñas. Muchas gracias, ingeniera, y muy buenos días. Sí,
los kits de texto serán entregados los primeros días de clase. Al momento ya estamos receptando directamente desde los proveedores, desde las empresas que fueron ganadoras a través del CERCO para el presente año lectivo de cierre. Ya hemos receptado de los niveles de básica, pero todavía no están en su totalidad. Apenas se complete el 100%, procederemos a la entrega inmediata y aspiramos no pasar del 3 de septiembre. El inicio de año lectivo está planificado y se va a dar el 3 de septiembre del presente año 2018. Aspiramos hasta ahí haber entregado la totalidad de recursos educativos, como son uniformes, también el kit de textos y lo que es colación escolar. Y en ese mismo orden de informaciones, el próximo lunes arrancan las actividades escolares en el régimen Sierra. La directora distrital de educación dio algunas indicaciones y recomendaciones. A su vez, indicó que en ningún plantel educativo, sea este particular, fiscomisional o público, está permitido que sus directores, maestros o padres de familia direccionen a comprar los útiles escolares o uniformes en un determinado lugar. El padre de familia es libre de escoger el local donde más le convenga. Más detalles a continuación. Sí, por este año fue importante la inversión del Ministerio de Educación, pues a través de la Coordinación Zonal 6, nuestro coordinador zonal, el magíster Henry Calle, pues hizo posible por primera vez para el Ministerio de Educación y para nuestros distritos contar con un presupuesto muy importante. Es por ello que en este año hemos podido invertir $717,000 en infraestructura del 90% de instituciones educativas de régimen Sierra. Asimismo, comprende esta inversión lo que tiene que ver al servicio de seguridad y monitoreo, como también al servicio de limpieza que hemos podido brindar a la mayoría de instituciones y planteles educativos de tamaño mayor, digámoslo así. No a la totalidad, pero aspiramos que paulatinamente en los años subsiguientes puedan seguirse incorporando mayor número de instituciones que puedan hacer uso de este beneficio, de estos servicios, digámoslo así, que ha financiado el Ministerio de Educación por primera vez, porque tenemos un presupuesto muy grande, como son cerca del millón de dólares, lo que nos ha permitido dar cobertura al 90% de nuestras 125 instituciones educativas. Así es, todos los años venimos entregando a nuestros niños la colación escolar, que es para la totalidad de estudiantes, estamos hablando a nivel de Costa y Sierra, un monto mayor a 15,000 estudiantes que se benefician de la colación escolar, que es el desayuno que se les entrega en la mañana. Pues nada más darles la bienvenida, pues decirles que el Ministerio de Educación está trabajando siempre por el bienestar de nuestros niños, niñas y adolescentes, pero es importante el apoyo de los padres de familia y de los señores representantes para que el Ministerio de Educación cumpla con el objetivo como es de velar por el bienestar de nuestros estudiantes y también para que las instituciones educativas se sostengan. En cuanto a nosotros estamos trabajando, como se había informado anteriormente, en cuanto a infraestructura y también entrega oportuna de los recursos educativos, porque el afán es de que el inicio de año lectivo se dé con absoluta normalidad, así como también que los planteles educativos se conviertan en ambientes de paz y de armonía para que nuestros niños estén a más de en condiciones, digamos, favorables, también en un ambiente tranquilo y protegidos, porque eso es lo que estamos buscando nosotros día a día, de erradicar todo tipo de violencia, tanto física, psicológica y no se diga aún, con mayor razón la de tipo sexual. Bueno, usted conoce que está prohibido, pues eso debemos ratificarlo para que todas las instituciones educativas no incurran en esas situaciones que no están permitidas dentro del Ministerio de Educación de direccionar hacia ningún establecimiento comercial. El padre de familia o representante está libre de adquirir los útiles escolares en cualquier almacén o comercio que esté a su criterio, digamos, sea el más favorable por las situaciones que le estime pertinente, pero la institución como tal, ni directivos ni maestros pueden direccionar hacia ningún local comercial. ¿Ningún plantel fiscal particular, fiscomisional, nada? Ninguno. Y atención, desde la Junta Parroquial de la Asunción nos envían esta invitación como parte de las celebraciones por el aniversario 166 de la parroquia. A volar cometas para este sábado 1 de septiembre desde las 10 horas en el Cerro de San Alfonso. Premios para la cometa que vuele más lejos, a la más grande,
la más original y al grupo más divertido. Invitados todos, desde este fin de semana inician las festividades en la Asunción. Y para la próxima semana tendremos en este espacio informativo la presencia de las candidatas a reina de la parroquia La Asunción. Vamos a tener luego de instantes la presencia de la persona entrevistada en esta noche. Ya regresamos. Nos acompaña la presidente de la comunidad de Cachiloma, la señorita Berta Sari, con quien vamos a dialogar sobre la situación de esta comunidad muy cercana al centro cantonal de Girón, pero que sin embargo requiere de atención, nos han manifestado sus moradores. Bertita, bienvenida, buenas noches. Coméntenos, ¿cómo está la comunidad? ¿Es comunidad o barrio en primer lugar de Cachiloma? Muchas gracias a este medio de comunicación que nos ha dado la apertura para conocer la situación que está pasando nuestra comunidad. Realmente ha sucedido algo muy curioso porque nos han venido haciendo creer de que somos un barrio. Por eso no hemos recibido presupuesto participativo. Más o menos como unos 10 años que no hemos tenido presupuesto. Se da el caso que nos invitan para la socialización de ese proyecto que hacían los estudiantes de la Universidad de Cuenca, en donde ampliaban el catastro o estudios del catastro, algo así. Entonces asistimos un buen número de nuestra comunidad, éramos la mayoría de la asamblea. Y decimos, bueno, ¿en qué momento nos nombran? ¿Qué hora dicen? Bueno, esto es la situación de Cachiloma, pero... Ustedes hasta ese momento convencidos de que son barrio. Claro. Entonces dice que no, sabe que no consta Cachiloma, ni como barrio, ni como comunidad. Entonces, ¿para qué nos invitaron? ¿Ya? Es así que la comunidad se levanta, pues reacciona. Bueno, dice, entonces, ¿por qué nos invitan? Esto es una burla. Nos salimos de la reunión, luego nos llamaron para un conversatorio y enseguida se dio la visita del señor prefecto, Paul Carrasco, en donde iban a firmar un convenio, recuerda, con el municipio. Entonces, ahí también le expusimos nuestra situación. Entonces, a raíz de eso, él nos ofrece ayudar con la vía. Pero el municipio tenía que hacer el ensanchamiento. Es así que el 14 de marzo se inició el ensanchamiento de la vía, pero no se ha dado continuidad a las obras. Hemos insistido, hemos ido al municipio. El día 11 de julio nos fuimos mucha gente a protestar que se nos acerca el plazo en que la maquinaria del Consejo Provincial debería estar ya en nuestra comunidad, en nuestra vía, nos van a dar el doble tratamiento. Pero no hacen absolutamente nada. Hoy veo que han retomado las actividades. Fue el 11 de julio que nos dijeron la próxima semana retomamos las actividades. ¿Y hoy cuánto estamos? Entonces, hoy veo que ya llegaron los equipos, los empleados del municipio. Están ya poniendo la tubería, tienen que hacer las domiciliarias del alcantarillado, tienen que reubicar los postes del fluido eléctrico, pero tenemos poquísimo tiempo. Esa es, pues, nuestra preocupación. Realmente queremos llegar a la sensibilidad de las autoridades de que ya es el momento de actuar. Mañana se reúne la empresa eléctrica
y el municipio. Entonces vamos a estar ahí presionando para que de inmediato se dé la reubicación de los postes, que se termine lo que es las acometidas o domiciliarias del alcantarillado, porque están cráteres ahí, una polvareda que usted no se imagina. Entonces vamos a bajar con los niños, toda la gente, para poner presión. De que obviamente ya de inmediato, en forma pacífica. Así es, así es. Y mientras tanto, ¿qué es lo que ha ocurrido con la situación de si se lo cataloga barrio, y si es que no es así, es una comunidad que por ende debe recibir recursos del presupuesto participativo? Nosotros hemos estado reuniéndonos, es así que ayer tomamos la determinación de pues no acceder a que nos conviertan en barrio. No cumplimos los parámetros que tienen los barrios. ¿Cómo cuáles? La vialidad, el servicio de agua potable es pésimo, no hay un parque, una escuela a lo mejor para que sea barrio, no cubrimos esas expectativas, no, a lo mejor quizá dentro de unos 10 años, pero que nos den el presupuesto que nos han estado, qué sé yo, quitando en este tiempo. Ya. Ajá. Usted nos dice el servicio de agua potable es pésimo. Sí, a veces hay tres días en la semana, y es así. En las noches ya no hay agua. A veces la gente protesta, dice a las 5 de la tarde ya no tenemos agua, y a veces al siguiente día llega a la 1 de la tarde. Es esto permanente. Ya. Esperamos pues a través de este medio de comunicación que el municipio pues reaccione. Ahí están los trabajadores en la vía, pero dice, ¿qué tenemos que hacer? Yo creo que ya los técnicos deberían apersonarse e ir a ver, bueno, esto debe quedar así o esto falta, porque me decían hoy, ¿y qué más hacemos? Pero digo, ¿y el ingeniero? Debería estar aquí el ingeniero para que les diga, esto queda así, las veredas por donde quedan. Realmente falta apersonarse por parte de los técnicos, el alcalde, y planificar que algo quede bien hecho, algo planificado. Eso es lo que nosotros estamos, nuestra aspiración. Porque realmente el equipo caminero del Consejo Provincial está ya por regresar a Cuenca. Tenemos 3 semanas y se regresa y habremos quedado con nuestra vía pues inconclusa. ¿En qué condiciones les ofrecieron que iba a quedar esta vía? Lo que el señor prefecto nos ha ofrecido es darnos doble tratamiento en la vía. Yeah. No asfaltado, eso ya nos aclaró. Dijo, no se puede, no les puedo ofrecer el asfalto, pero lo que sí es doble tratamiento, que es algo muy bueno ya, muy bueno para la condición en la cual se encuentra. Así es, entonces pues espero que se sensibilicen el ilustre municipio a través de su alcalde, sus técnicos, y que pues ya actúen, porque de lo contrario nos vamos a quedar sin esa esperanza de ver mejorada nuestra vía de acceso. Bueno, y justo hoy ya se anunciaba desde la prefectura y desde la municipalidad que los trabajos de asfaltado han concluido aquí en el centro cantonal por 2 kilómetros, que fue este convenio. Esperemos que a lo mejor de aquí el equipo se traslade hacia la comunidad y cumpla con la oferta. Caso contrario, estaremos hablando de un nuevo engaño a otro sector de nuestra ciudad. Realmente, lo que según conocemos, está planificado que de aquí parten a la comunidad de Rumipamba, y espero que en ese tiempo nosotros ya logremos que se concluyan los trabajos que están pendientes para que sea nuestra comunidad la última en obtener estos servicios. Ya. Son constantes entonces, como usted nos manifiesta, las visitas que han tenido, los diálogos con las autoridades. Así es, hemos estado constantemente, no les hemos encontrado a los técnicos en las oficinas, entiendo, están haciendo la inspección, pero realmente por nuestra comunidad no se les ha visto. ¿Algo más que acotar, Bertita, antes de concluir con este diálogo? Pues invitar a la comunidad de Cachiloma, la Inmaculada de Cachiloma, para que mañana estemos en este conversatorio, en esta planificación que va a realizar la empresa eléctrica con el ilustre municipio, y para que ya de inmediato se dé la reubicación de los postes y también concluya ya lo que es
las domiciliarias del alcantarillado. ¿A ustedes les invitaron para que sean presentes en...? Sí, sí están invitados nosotros por parte del municipio. Realmente no, lo que me comentó el arquitecto es que van a estar reunidos y que yo le había comentado de que tenemos que estar coordinando por cuanto si se va a ubicar el poste en un lugar donde pasa la red del agua de riego, entonces van a haber daños. Entonces me había pedido de que se le invite al señor administrador del agua de riego para que esté presente cuando se señale los puntos. Pero vamos nosotros de forma pacífica a estar toda la comunidad ahí presionando para que se actúe de inmediato. Muy bien, gracias a Berta Sari. Ella es presidente de la comunidad La Inmaculada de Cachiloma, quienes están exigiendo el cumplimiento de las ofertas planteadas por parte de la prefectura y también de la alcaldía. Es lo único que piden. Muchas gracias por la apertura. Gracias. Nosotros hacemos una pausa, regresamos luego de instantes. Se construye la nueva minería. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a New York, New Jersey, Minneapolis. Giros todos los días. Encomiendas, martes, miércoles y sábados. Estamos en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba, en Cumbe, San Fernando, Chumblín. En Agengua cancele planillas de teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. En Calzado Sebastián le ofrecemos todo tipo de zapatos para damas, caballeros y niños. Diversidad de marcas nacionales e importadas. Modelos y colores para todos los gustos. Además, uniformes estudiantiles y más artículos. Productos con garantía y precios sin igual. Los esperamos en Girón, en la García Moreno y Arturo Sández, esquina. Y la prefectura de la SOAI culmina el asfaltado en calles céntricas de Girón. Es un comunicado de prensa que nos ha enviado esta tarde. Dice textualmente lo siguiente: la prefectura de la SOAI, a través de su empresa Asfaltar EP y el municipio de Girón, culminaron el tendido de carpeta asfáltica en un total de 10 calles de dicho cantón. Las intervenciones fueron parte del proyecto Mi Contribución, Mi Vía, entre comillas, el cual busca cambiar la matriz vial de la provincia de Lastre a asfalto. Paul Carrasco, prefecto de la SOAI, informó que en coordinación el municipio de Girón se intervino la calle Isauro Rodríguez, Alberto Torres, Sergio Arias, Agustín Crespo, Ricardo Torres, Vía Sula, calle 29 de Enero, Juan Mintimilla, José Guaricela y la calle Azuay.
Las calles antes descritas suman una longitud total de 2 kilómetros, los cuales benefician a decenas de familias residentes en las zonas aledañas, explicó el prefecto. Acotó que el tendido de carpeta asfáltica en estas demandó una inversión de $250,000. De estos recursos económicos, $150,000 fueron aporte de la prefectura de la Suay. Los $100,000 restantes fueron recursos que aportó el GAD municipal de Girón, dice la prefectura. Con el cofinanciamiento de la obra y la repartición de tareas entre la prefectura de la Suay y el municipio de Girón, se ha logrado un mayor beneficio para los usuarios de estas vías, manifestó Carrasco, quien se mostró satisfecho de la nueva imagen que presentan las calles centrales de este cantón, lo cual potencia mucho más el atractivo turístico de este lugar histórico, dijo. Mi contribución, mi vía, es un proyecto que busca mejorar la calidad de vida de decenas de familias azuayas a través del asfaltado de las calles de sus barrios, con aportes económicos de los frentistas e incluso de los GATS a los que pertenecen los beneficiarios, explicó el prefecto de la Suay. Paul Carrasco afirmó que el proyecto cuenta con el apoyo de entidades financieras que gestionan créditos para las familias beneficiarias. El pago de la obra puede ser diferido hasta 5 años plazo y el costo se divide entre los beneficiarios. Y de su parte, el GAD Girón también ha emitido un comunicado al respecto, trabajos viales en el Cantón Girón. En base al convenio firmado el 24 de febrero de 2018 entre el gobierno provincial de la Suay y el municipio de Girón, representado por su alcalde José Miguel Ushka, suscribieron la cooperación interinstitucional de aportes para la ejecución del mejoramiento vial a nivel de carpeta asfáltica en 2 kilómetros de longitud en el centro urbano del cantón, inversión de $250,000, valor que invierte el municipio de Girón con $100,000 en efectivo y $150,000 bajo crédito a la empresa asfaltada, dice el comunicado de prensa del municipio local. Las calles intervenidas son la Isauro Rodríguez de Avenida Suay, intersección con la Arturo Sández, 29 de enero, Juan Mitimilla, calle Sin Retorno, atrás de la Escuela Abraham Barzallo, prolongación Leopoldo Peñerrera, vía Azula y la Alberto Torres. Asimismo, gracias a este convenio se debe cumplir con el mantenimiento vial de las comunidades del cantón que el 25 de febrero del año en curso en la asamblea junto a la población, el señor alcalde José Miguel Ushka y el prefecto de la Suay, Paul Carrasco, la primera autoridad provincial manifestó y se comprometió en dar mantenimiento vial en las vías periféricas del cantón, iniciando ahora con la de Santa Marianita y las antenas. Con la tasa solidaria se intervendrá el mantenimiento vial y con recursos del presupuesto participativo en las comunidades de El Pongo, Santa Marianita, Riercay, Rumipamba, San Sebastián de Cachi, Guagrín, Mastachico, Sula, Moisol, Zapata, Parcuspamba, Pucallpa, Pucucari, El Chorro. José Miguel Ushka, alcalde, manifestó el compromiso que se tiene con toda la población y que ahora las inversiones son a nivel vial. Otra información que nos hacen llegar de la municipalidad, pórticos informativos en Girón, con una inversión de $14,000 y previo a los informes y estudios se cumple con la adquisición de 2 pórticos informativos en el Cantón Girón. Posee 5 elementos, plintos, armadura de hierro para plintos, columnas, estructuras tubulares, viga superior y pantallas. Existe un pórtico en el sur y 1 próximo en el norte que anuncia la llegada al cantón. Ahora las personas sabrán cuándo y desde dónde estarán pisando suelo gironense y disfrutar de toda su explanada turística. La colocación de los pórticos informativos se ejecutó en coordinación con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, considerando que la ubicación se debe realizar en rectas, evitando la colocación en curvas, las mismas que generan distracción al momento de conducir. La colocación se ejecuta en función de la norma INEN, concluye el comunicado. Y el pasado fin de semana, instructores de la estación de bomberos Girón colaboraron con sus similares de el Cantón Oriental, el Pangui, para capacitarlos en primeros auxilios y más materias de conocimientos de los bomberos locales.
Sí, tienen una muy buena relación entre los jefes del Cantón Pangui y nuestro jefe aquí en el Cuerpo de Bomberos de Girón. Es por esto que se ha llegado a acuerdos, ¿no es cierto? Siempre debe haber una contraparte. El Cuerpo de Bomberos de Girón está enviando el personal para instrucción y el Cuerpo de Bomberos de Pangui nos está cubriendo los gastos de transporte, comida y hospedaje. Eso es serio. Pero el costo para los bomberos de allá o las personas que van a tomar el curso es gratuito. E incluso tengo entendido que no solo es del Cuerpo de Bomberos de Pangui, sino hay unos 2, 3 o 4 cuerpos de bomberos de la zona también que se van a unir con personal. Y tenemos un numérico que vamos a hacer la capacitación de unos 20 a 25 personas. Nosotros como Cuerpo de Bomberos del Cantón del Pangui lo que venimos siempre tratando de gestionar lo que es capacitaciones, equipos, para poder capacitar a nuestros bomberos y a la ciudadanía para que tenga una idea de dar una respuesta oportuna ante cualquier tipo de emergencia. Entonces, hemos hecho una amistad con mi coronel Pintado, con el suboficial Reyes. Le hemos solicitado de que se nos ayude con personal capacitado. Gracias, el Cuerpo de Bomberos del Cantón Girón cuenta con personal capacitado. En este caso, hemos venido a solicitar lo que es un curso de atención prehospitalaria básica. La experiencia laboral aquí en el Cantón Girón ha sido provechosa, creo que también se van a impartir conocimientos adquiridos de acuerdo a la experiencia y los estudiados también en distintos cursos tomados. Así es, también me encuentro en la carrera de paramedicina, con el conocimiento adquirido es que vamos hacia el Cantón de Pangui para brindar la capacitación. Así es, con la experiencia que tuvimos durante el terremoto, cuando fuimos de rescatistas a Manta, entonces nos sirve también para brindarle los conocimientos a los compañeros del Pangui, sobre todo las situaciones que se pueden dar de desastre a nivel nacional o en caso de terremotos. La temática principal es por el nivel que ellos tienen o me informa que tienen en lo que es atención prehospitalaria. Vamos nosotros con personal capacitado de acá, vamos con equipo especializado para atención prehospitalaria a dar justamente eso, pero en un nivel básico se podría llamar. También creo, es la intención de que ellos vayan estandarizando protocolos a nivel nacional que a nosotros nos rigen como entes que damos servicio de ambulancias en atención prehospitalaria y vamos con esa intención, con ese equipo, con el personal y con esa temática a Pangui. Bien, dentro del Cantón El Pangui, como estamos dentro de una área minera, está situada allá una empresa que se llama EXA, Ecuacorriente. En vista que ha ido avanzando los trabajos de la empresa, hemos tenido muchas emergencias de lo que es de derrumbes, personas atrapadas dentro de volquetas, de maquinaria. Entonces, también se ha dado lo que es a más influencia de vehículos, se han dado lo que es accidentes de tránsito comúnmente, y como va avanzando el cantón, se van dando cada vez más. Entonces nosotros, en vista de eso, queremos capacitar a nuestros bomberos, igual a la ciudadanía, para que den una respuesta, para que pueda responder ante una emergencia. A nuestros amables usuarios de Girón TV, Chabelo TV, unificados ahora como Visión al Sur, les informamos que a partir del 1 de septiembre se estarán realizando cortes del servicio a quienes estén adeudando por más de 2 meses. Por favor, rogamos igualarse en sus cuotas y evitar los inconvenientes y evitarnos también inconvenientes de estar cortando el servicio. Por favor, igualarse sus cuotas. De la misma forma, les anunciamos que el servicio de internet banda ancha mediante fibra óptica en los cantones de Girón y Santa Isabel los puede solicitar en las oficinas de Girón TV, aquí en la calle Bolívar, frente a la Casa de los Tratados, y en Santa Isabel, también en nuestras oficinas de Chabelo TV. El mejor sistema de internet banda ancha está ya a su servicio en Girón y Santa Isabel. Consulte nuestras promociones, nuestros precios y también compare el servicio, la velocidad que da el internet banda ancha mediante fibra óptica. Atención a este comunicado que nos hacen llegar desde Relaciones Públicas del GAD Municipal de Girón, lo firma el licenciado Stalin Poma, dice lo siguiente: el municipio de Girón invita a participar de la socialización de la Ordenanza de Regulación y Control de Transporte Terrestre
Tránsito y Seguridad Vial del Cantón Girón, fecha 28 de agosto del presente año, en la sala de sesiones del Palacio Municipal desde las 15 horas. Esperamos contar con su valiosa presencia, concluye el comunicado. El Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Girón también manifiesta lo siguiente, un comunicado, autoconvocatoria. Los señores socios del Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Girón nos autoconvocamos para una Asamblea General Extraordinaria a desarrollarse el día viernes 31 de agosto del 2018 a partir de las 19 horas, 7 de la noche, en la sala de sesiones de la entidad ubicada en la calle García Moreno y Bolívar, a fin de tratar el siguiente orden del día. 1. Nombramiento, nombrar un presidente de debates y secretario ad hoc. 2. Decidir la fecha de elecciones del Consejo Directivo. Y 3. Nombrar el tribunal para las nuevas elecciones. Nota. Los autoconvocados nos comprometemos a asistir puntualmente en el día y la hora indicada a la asamblea, así como nos sometemos en caso de inasistencia a aceptar las comisiones que se nos sea encomendadas y por incumplimiento a las sanciones establecidas en el capítulo 4 de los estatutos vigentes y que rigen la vida del sindicato. Hacemos, amables televidentes, aquí una pausa comercial. De inmediato estamos con ustedes con más importantes informaciones. En Calzado Sebastián le ofrecemos todo tipo de zapatos para damas, caballeros y niños. Diversidad de marcas nacionales e importadas. Modelos y colores para todos los gustos. Además, uniformes estudiantiles y más artículos. Productos con garantía y precios sin igual. Los esperamos en Girón, en la García Moreno y Arturo Sández, esquina. Educación básica y especial. Profesional en educación básica y especial pone a sus servicios estimulación de lenguaje, control de tareas y nivelación académica para niños de 2 a 10 años de edad. Sábados por la mañana y tarde. Mayor información al 098-203-1968. Se construye la nueva minería. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más. A New York, New Jersey, Minneapolis. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Girón, en la calle Antonio Flor, 336 y Córdoba, en Cumbe, San Fernando, Chumblín. En Agengua, cancele planillas de teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Desde el 15 de agosto, fecha en que se conoció de la renuncia del jefe político Juan Bermeo, aún no se ha nombrado a quién le sucederá, nos han informado desde la gobernación de la SUAY. Y
Un nuevo caso de robo se registró al amanecer de este domingo en el sector del barrio La Gloria, donde, a decir de la propietaria, desconocidos se robaron la computadora de un vehículo Chevrolet D-Max que estaba dentro del garaje. Los antisociales destruyeron y cortaron todo el sistema eléctrico para llevarse el aparato. Piden los ciudadanos mayor control por parte de las autoridades pertinentes. Y una reunión mantendrán este miércoles autoridades del cantón para tratar temas de seguridad. Se ha convocado a las autoridades para que acudan y den a conocer sus acciones, informó por parte del Comisario Nacional de Policía de Girón, abogado Vicente Palacios. Y con éxito se cumplió este sábado y domingo pasados la segunda campaña de esterilización de perros y gatos. Jóvenes voluntarios agradecieron a quienes a través de ayuda económica y compra de boletos contribuyeron a financiar la campaña. Así también expresaron su malestar porque les ha sido difícil conseguir un espacio donde cumplir las operaciones quirúrgicas. Los jóvenes ya piensan en formar una fundación para trabajar en este campo. Mucha gente que quiere operar a sus mascotas, pero que no tiene. Entonces, ese era el objetivo, o sea, ayudarles a ellos, pagarles un poco, la mitad o casi toda la cirugía. Hay perritos de la calle también que les hemos ayudado. Y bueno, el principal objetivo que es de nosotros es de que, o sea, hay tantos perritos en la calle. Todo el mundo se queja, pero nadie ayuda. Entonces, que nosotros no les ayudamos, no le va a ayudar nadie más. Bueno, realmente nosotros nos sentimos muy satisfechos porque podemos ver un impacto que se ha generado a partir de la primera campaña. Y esto es todavía no un impacto cuantitativo en la población, pero sí un impacto de conciencia en la ciudadanía. Ahora que regresamos nos encontramos con la grata sorpresa de que para la gente de aquí ya es normal hablar de esterilización, o sea que mientras este lapso, mientras nosotros hemos vuelto, vemos que ya están haciendo esterilización localmente y ya la gente acude a los veterinarios locales a hacer las esterilizaciones de sus animalitos. Como principal punto pienso que es la responsabilidad. La responsabilidad de saber lo que conlleva tener una mascota, un perrito, un gatito. Somos responsables de velar por su salud, su bienestar. Entonces, muchas de las veces tenemos una mascota y no sabemos las responsabilidades que con ello lleva tener dicha mascota. Entonces, tener responsabilidad, saber que requieren vacunas, saber que se nos pueden enfermar y tenerles el cuidado, la medicación necesaria para que vivan felices. Estamos hablando de 89 esterilizaciones que hicimos entre sábado y domingo. ¿De los cuales cuántos son perros, cuántos son gatos? En gatos más o menos son unos 20. Y eso es muy bueno porque es el único mecanismo para realmente lograr una estabilidad y una relación armónica entre la población humana y los animalitos. Muchas veces las autoridades y la misma gente, los mismos proteccionistas nos confundimos y pensamos que un albergue es la solución a los problemas. Y no es la solución. O sea, un albergue debe estar enfocado únicamente a aquellos animalitos que padecen alguna situación calamitosa específica, pero nunca hacia la captura masiva de animales, ingreso en un albergue y luego sacrificio masivo. Eso ya no es viable en un país que tiene otorgado derechos a la naturaleza. Bueno, la vez pasada como que fue la primera vez, entonces como que sí hubo como que un poco más de colaboración de las personas, pero esta vez fue empezando desde local para hacer. Tuvimos ya que cierta institución nos ofreció local, ahora esta semana, a comienzos de semana nos negó, nos dijo que no. Fuimos a pedir a otra institución más, también que no, pero bueno, hasta que ya pensamos aquí en el padre y vine y gustoso me ofreció. Los políticos, darse cuenta, especialmente los alcaldes que en este momento tienen la competencia, los GADs municipales tienen la competencia para el manejo responsable de la fauna urbana, que realmente la esterilización es la clave de la solución a los problemas que se generan en la convivencia con los animalitos por la mala tenencia, porque los culpables somos nosotros. Sí, me siento, o sea, contento porque se realizó perfecto, sin ningún problema. Son gracias a la Fundación Arca, que son profesionales y llegamos a una meta, o sea, de aquí, si Dios quiere, volveremos a realizar otra campaña, ojalá sea muy pronto, porque quedaron muchas personas, o sea, afuera,
por el motivo de tiempo. Es importante ya que en los GAT se vayan generando las respectivas ordenanzas, puesto que tanto el COTAD como el Código del Ambiente establecen claramente las competencias, ¿no es cierto? Y dicen que los GAT municipales son los responsables del manejo de la fauna urbana, y como sabemos, los animalitos de compañía están dentro de la fauna urbana. En otro ámbito de informaciones, ayer domingo en el parador turístico de El Chorro ocurrió un incidente que dejó una persona herida. Según se ha podido conocer de parte de uno de los administradores, el suceso pasó cuando una de las personas encargadas de la operación del canoping no siguió las reglas de seguridad, resbaló y cayó varios metros mientras cumplía las tareas, manifestó. Personas que estaban en el sitio llamaron al EQ911, pero recién después de media hora se alertó a los organismos de socorro locales, aseguraron. De igual manera, los bomberos sostienen que el pedido de ambulancia llegó cuando la persona ya había sido trasladada en un vehículo particular. Una lamentable información: hoy se presentó un hecho en el puente de Rilcay, donde un padre de 28 años y su hija de 5 perdieron la vida al caer al río, un aproximado de 50 metros de altura. Se investigan las causas del incidente que ha causado conmoción en la ciudadanía. Les tenemos un reporte. Bueno, aparentemente es la presunción del evento de esta mañana es que un ciudadano de aproximadamente 28 años de edad, con se presume también que se encontraba con una niña, aparentemente su hija, ¿sí? Se bajan de un vehículo Aveo a la altura del puente Rilcay, lo dejan parqueado y procede el ciudadano juntamente con la menor de edad, aproximadamente 5 años, a lanzarse del puente hacia el río cayendo sobre las rocas. Bajé a ver la novedad de la gente que estaba aquí, bajé y vi que estaban los dos cuerpitos ahí y tomé la decisión de irles a tapar porque mucha gente estaba tomando fotos ahí y eso... Pena de pobres niños, ¿no? La niña. Está difícil el acceso. Es difícil el acceso, van a embromar en subir los cuerpos, pero bueno, decisión que haya tomado no sabemos nosotros cuál será el motivo, ¿no? Al momento nosotros estamos de patrullaje, lo que es el sector de Lenta, y por moradores que pasaban nos indicaron que aquí a la altura del puente Rilcay había un padre de familia con una niña que estaba sentado en lo que es la baranda. Entonces, en el momento que nos dieron esa noticia, nosotros vinimos inmediatamente. Y al llegar aquí al punto del puente, vimos una señorita que ya venía corriendo llorando. Y la señorita manifestó, se tiraron del puente. Nosotros nos acercamos para ver y prácticamente ya estaba, se habían tirado. Un señor aquí ha venido con un auto y se para aquí frente a la capillita que hay aquí. Y el señor aquí ha marcado a la niña, daba vueltas en el puente y venía. Primeramente es que le bota a la niña mientras él se queda arriba colgado en un tubo. Le suelta a la niña cae adentro, él se queda colgado en el tubo y después se suelta él y cae abajo él. ¿Alguna vez usted ha visto algo similar? No, acá es primera vez este caso. Primera vez que ocurre esto y ojalá sea la última vez. Sí, se presume que el vehículo que se encuentra estacionado en la parte de allá... estacionado en el sentido contrario, indica que puede ser de la persona de la víctima. Bueno, al lugar han llegado la Policía Nacional, la Comisión de Tránsito del Ecuador, organismos de rescate, bomberos de Girón, bomberos de Santa Isabel, igual asimismo las unidades de las ambulancias y paramédicos para el evento. Al lugar igualmente se está trasladando el señor fiscal de Girón, las unidades especializadas para el levantamiento de los cuerpos, DINASED, UCM. Así es, hay muchos ciudadanos que se encuentran en los alrededores del lugar, así hemos ubicado cintas de seguridad con la palabra peligro para que las personas estén detrás de la cinta. Se les hace las recomendaciones, ya que no quisiéramos lamentar otro hecho, ya que el lugar encuentra con un abismo de aproximadamente unos 50 metros de altura y la tierra aquí es muy movediza y puede provocarse un accidente. Este incidente ocurría aproximadamente a las 10 horas 30 de la mañana
y los cuerpos recién fueron rescatados a las 4 de la tarde. No se los había hecho más temprano, puesto que se esperaba a las autoridades correspondientes para que den la autorización y el levantamiento de los cuerpos. Tardaron mucho tiempo las autoridades en llegar y dar este paso que deben cumplir los otros organismos que estaban ya desde temprano prestos para poder rescatar los dos cuerpos. Lamentable esta situación. Vamos ahora a escuchar un tema musical, Amores que Matan, interpretada por la banda de Van Mozart. No hay un corazón que nunca quiera amar sin condición. Aquí nadie está libre del amor. Y así va llevándote la vida por caminos de caricias, por senderos de pasión. La vida te destroza el alma, el amor apagará su fuego, amores que matan y causan dolor. Si tú no cambias, la vida te destroza el alma, tus errores y tus desaciertos con el tiempo causarán dolor. Amores que matan se llevan tus sueños. Hay un sentimiento rezagado que no se vea ser tentado de alguna traición, de algún engaño. Aquí nadie es perfecto, solo Dios. Y así va llevándote la vida por caminos de caricias, por senderos de pasión. Apagará su fuego, amores que matan y causan dolor. Si tú no cambias, la vida te destroza el alma. Tus errores y tus desaciertos con el tiempo causarán dolor. Amores que matan se llevan tus sueños. La vida te destroza el alma, el amor apagará su fuego, amores que matan y causan dolor. Si tú no cambias, la vida te destroza el alma, tus errores y tus desaciertos con el tiempo causarán dolor. Amores que matan se llevan tus sueños. Gracias amigas, gracias amigos por la sintonía prestada. Los esperamos el próximo día lunes para otra entrega informativa. Que tengan muy buenas noches.